Esto es algo común, digamos, esto es, siempre es un río, siempre que llueve se inunda, es la sexta vez que me pasa lo mismo, la sexta vez que pierdo todas las cosas, la sexta vez que no aparece nadie a darme una mano. Ya no sé qué hacer, ya no sé a dónde recurrir, porque golpeé, le dije a todo el mundo y no, acá nadie te escucha nada. ¿Vos tenés una despensa acá? Tengo un negocito para sobrevivir nada más y bueno, con eso salgo adelante. Pero bueno, ya perdí todas las cosas, todas, no me sirve nada, tengo que tirar todo y ver qué hago, ver qué hago. En realidad me siento discriminado ante las autoridades. Me siento discriminado porque en realidad nunca vinieron nadie, nadie nunca me ayudó en nada. La situación fue de extrema preocupación por parte de todos los sectores y las áreas que nos convocan acá en la municipalidad. Se trabajó arduamente para minimizar la cantidad de inconvenientes que teníamos a lo largo y ancho de todo el ejido municipal y la diversidad de inconvenientes. Tanto en un lado no teníamos energía, en la parte de Nahuel Hué y Malvinas y Frutillar, anegamientos de agua en todas las vías de circulación, y en rutas de comunicación, aludes que, bueno, se tuvieron que activar la parte de Vialidad Nacional y la empresa que está a cargo del mantenimiento de la ruta. Por suerte, en el día de ayer no hubo que lamentar ningún tipo de víctimas ni evacuados, y en el día de hoy se está aprovechando este impasse de nos da el tiempo para tratar de restaurar en el menor tiempo posible lo que ocasionó el meteorológico de ayer, ¿no? Las lluvias de ayer.